dueño de Libertadores de Querétaro, compra al Betis del baloncesto español. América golea al Pachuca. LeBron James anuncia que volverá a usar el número 23 en su camiseta. Tampa Bay eliminado en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Donovan Mitchell, máximo anotador de los Caballeros de Cleveland. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y que hoy va a iniciar, por supuesto, de una manera un poquito atípica, permítanme ustedes la expresión, porque hoy nos vamos a referir en principio y de entrada a la confirmación de una nota que nosotros ya les habíamos expuesto, que fuimos a interrogar a los protagonistas y que simple y sencillamente nos contestaron en dos oportunidades que las noticias buenas estaban por llegar, pero que aún no tenían las condiciones para compartirlas, pero que en cualquier caso, en las horas siguientes, en las horas próximas, habría de confirmarse. Y en estos momentos ya, desde Sevilla, para hablar con claridad en términos geográficos, en la región andaluza, se ha confirmado que este mismo día, en el estadio Benito Villamarín, sí, el estadio que alberga los partidos oficiales de el Betis en el fútbol profesional de España, en la primera división del fútbol ibérico. En ese estadio se va a llevar a cabo una ceremonia simple y sencillamente para protocolizar lo que hoy ya se ha extendido y se ha confirmado. Carlos Lasso, sí, el empresario de origen venezolano, que es dueño de los Libertadores de Querétaro, de las Libertadoras de Querétaro, de los Generales de Durango, del conjunto de Chihuahua en la Liga Premier, que es la segunda división del fútbol profesional, propietario de una casa de apuestas que responde al nombre de Yupik, propietario de una marca de tequila que responde al nombre de Híjole, y una cantidad casi innumerable de marcas más, se ha convertido de golpe y porrazo en el propietario del 99.9% de las acciones de el Betis, no del balompié, sino del baloncesto español. Este equipo que tiene casi 4 décadas de existencia y que ha militado durante muchos, muchos años en la Liga Endesa, y ustedes saben que le hemos dado seguimiento a esa liga del baloncesto profesional en España, catalogada entre las mejores del mundo. Bueno, pues el Betis ha competido allí. Pero ahora se da una circunstancia en la que el Betis de Sevilla ha descendido. Y decimos esto porque en las categorías del baloncesto profesional en España existe la llamada Liga Oro, donde por cierto varios jugadores mexicanos han militado. Me viene a la cabeza así de bote pronto Paco Cruz y el más reciente de ellos, muy seguro, claro, por supuesto también Jorge Gutiérrez, pero el que más recientemente militó allí con el equipo del Río Breogán, otro equipo madrileño y que además consiguieron el ascenso a la Liga Endesa, pues Israel Gutiérrez, con quien acabamos de platicar allá en Chihuahua, quien ahora está enfundado en la casaca de los Halcones de Jalapa. Bueno, en esa liga, identificada como la Liga Oro o la Liga Dorada, el Betis de Sevilla va a tomar parte la próxima temporada. Pero ahora ya teniendo nuevo dueño, nueva administración, y ya se especula con quiénes van a manejar deportivamente a esta organización. Y se destaca el nombre de Iván Denis, el entrenador de origen español que llegó desde la temporada anterior para dirigir precisamente a los Libertadores de Querétaro, que los acaba de conducir hasta la final del torneo de Copa, donde cayeron ante la quinteta de Fuerza Regia de Monterrey. Y se habla de que estos nombres serán los que trasciendan en la organización del Betis. Y el propósito no puede ser otro más que regresar al equipo andaluz a la Liga Endesa, es decir, a la máxima expresión del baloncesto profesional en España, reiterando lo que ya hemos comentado. Esta liga está considerada entre las mejores no solamente de Europa, sino entre las mejores del mundo, y hay cualquier cantidad de jugadores ex NBA que allí militan. También así de bote pronto me viene a la mente inmediatamente el cordobés Facundo Campazzo, el jugador de origen argentino que ya pasó por la NBA,
que está alineando de nueva cuenta con el conjunto del Real Madrid, que por cierto marcha invicto en el comienzo de la temporada regular. Bueno, de esto habíamos comentado con varios personajes, les habíamos preguntado, les habíamos interrogado a propósito de estas notas que llegaban procedentes desde Europa. ¿Es cierto que Carlos Lasso es el nuevo propietario de la escuadra del Betis en materia de baloncesto? Bueno, finalmente se ha confirmado y les vamos a presentar esos testimonios. Pero por la otra parte, bueno, pues parece ser que no es solamente lo que está implicado aquí, la operación de compra-venta, sino que hay toda otra serie de factores y de elementos que tienen que ver con capacitación, que tienen que ver con intercambio de experiencias, que tiene que ver, por supuesto, con orientación, con coacheo, podríamos decir, y que, bueno, pues se pretende que el equipo de El Betis regrese rápidamente a la Liga Endesa y que parte de esa experiencia también pueda ser capitalizada por quienes están involucrados con la escuadra de los Libertadores de Querétaro. Todo esto se da en el marco y en las horas previas del enfrentamiento de la escuadra queretana ante los Dorados de Chihuahua. ¿Y cómo llegan los chihuahuenses a esta serie ante los Libertadores? Pues simple y sencillamente estrenando técnico, porque Diego Vadel, el entrenador de origen argentino con el cual habíamos platicado allá en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre de la capital chihuahuense, fue despedido por Anuar Elías, el propietario de esa franquicia, y ha llegado otro técnico a sustituirle. Así es que en el Auditorio General José María Arteaga habrá estreno de técnico por el lado de los Dorados de Chihuahua y estreno de franquicia por el lado de los Libertadores de Querétaro. Se confirma esta noticia y por supuesto que la vamos a abordar de manera detallada en los minutos por venir. Por ahora no hacemos más comentarios, vamos a abrir un primer paréntesis y regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Finalmente se ha confirmado y el señor Carlos Lasso, propietario de los llamados Libertadores de Querétaro, se ha convertido también en el nuevo dueño de la escuadra del Betis del baloncesto español. Como se sabe, la quinteta del Betis toma parte en la denominada Liga Oro, que es propiamente la división de ascenso del deporte ráfaga de paga en territorio ibérico. Esta operación de compraventa comprende también toda una serie de aspectos de orden promocional y comercial entre la organización de Libertadores de Querétaro y el conjunto del Betis, tanto lo que corresponde al básquetbol propiamente como en el área del fútbol profesional. De este modo, se materializa el tema que durante las semanas recientes se mantuvo con relativa discreción, pero que desde Andalucía ha sido confirmado para beneplácito de todos los involucrados. Bien, estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues este es el tema, digamos, candente, el tema más llamativo en materia de deporte profesional por ahora en Querétaro y de manera muy particular lo que tiene que ver con el baloncesto de paga y los Libertadores de Querétaro. Ya habíamos recibido notificaciones, digamos, trascendidos a través de los medios de comunicación allá en España, de que la operación de compraventa de la franquicia de El Betis estaba a punto de concretarse y que estaba involucrado el propietario de la franquicia de los Libertadores de Querétaro en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Finalmente, esto se ha concretado y previamente a que desde Sevilla llegaran las confirmaciones, las notificaciones de que la operación se ha materializado, habíamos tenido oportunidad de platicar con Iván Denis, primero en Chihuahua, donde por cierto hay que remarcarlo, tuvimos acceso pues ilimitado, podríamos decir, a todos los jugadores, a todos los entrenadores, y que no deja de llamar tremendamente la atención. Lo que no podemos realizar en casa, es decir, en la duela del Auditorio Arteaga, sí lo podemos hacer en Chihuahua, allá en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Así es que sin duda alguna estará pendiente y estará en boga muy próximamente una llamada, una charla, una conversación con los responsables de prensa del equipo para que simple y sencillamente
se brinden las facilidades a los reporteros, no solamente a mí, no solamente a nosotros, sino a todos los involucrados en los medios de comunicación que tienen el propósito de divulgar y de difundir las actividades del equipo. Les prometo que en toda la campaña no habíamos tenido acceso con Iván Dennis más que el día de la presentación del equipo. Y en Chihuahua tuvimos oportunidad de entrevistarle 3 veces. Bueno, pues ahora en la presentación del elemento norteamericano que se incorporó allá en la celebración de la Copa Avalúe, platicamos de diversos temas con Iván Dennis, que ahora sí compareció ante los medios de comunicación. Desde luego que se abordaron diversos temas, pero en lo que corresponde al tópico con el que hemos iniciado el programa, que es Libertadores de Querétaro, ya es propietario también del Betis de España en el baloncesto profesional de paga en territorio ibérico, le hicimos la pregunta concreta a Iván Dennis, técnico, entrenador en jefe de los Libertadores de Querétaro e involucrado directamente en este tema. Esto fue lo que nos comentó. No nos quisiste abundar mucho sobre el tema del equipo andaluz. Hoy pudieras abundar algo a propósito de esa posibilidad. Que nuestra gente ha llegado a España y que en breve tendremos buenas noticias, grandes noticias para el baloncesto de México y sobre todo para la franquicia de Libertadores. ¿Algún periodo en el que eso se pueda confirmar, coach? Muy, muy cercano. Hablamos de hora, vamos a ver si ya podemos decir algo. Estoy desesperado, pero evidentemente no soy la persona que tiene que decirlo. Coach, gracias. 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 Bueno, pues allí Esteban, Iván Dennis dice, yo espero que en las próximas horas, muy pronto, muy próximamente, estoy desesperado, pero es claro que no soy la persona indicada para dar esa noticia. Bueno, pues eso ya es una noticia absolutamente confirmada. Carlos Lasso, el empresario de origen venezolano, propietario, ya les dije, de cuántos equipos, ya me dice mi productor acá, el ingeniero Alan y Ávila, y te faltó mencionar a los Reds de la Ciudad de México, de la Liga de Fútbol Americano. También Carlos Lasso se ostenta como propietario de esa franquicia deportiva. Bueno, pues se ha convertido ahora en el nuevo dueño de el Betis en el baloncesto de paga en España, y esto despierta enormes expectativas, porque desde luego que todos los jugadores encuentran y observan ya de manera clara y directa una vía para trascender del baloncesto de paga en México a la Liga Endesa, una de las ligas más poderosas del baloncesto profesional en el mundo y que desde luego cuenta con una proyección verdaderamente trascendente. Ojalá que sea para bien y que no se convierta y no se transforme simple y sencillamente en una operación financiera donde unos ganan pingües recursos de orden económico y otros pues se les permite a través de las distintas legislaciones en los diversos países pues no tener que reportar una cantidad significativa de impuestos. Ojalá que no esté esto metido en esa clase de enjuagues, de componendas y de iniciativas, sino que realmente corresponda a un interés no solamente estrictamente deportivo, sino también de intercambio, porque ya les comentaba, nos adelantan desde Sevilla que estará involucrado también en el proyecto el equipo de fútbol profesional, donde todos ustedes saben alinea el mexicano Andrés Guardado, y que además es dirigido por el técnico chileno, el señor Manuel Pellegrini, de tal manera que, bueno, pues aparentemente va a representar un parteaguas para la historia reciente del baloncesto en México y también, por supuesto, para la historia del baloncesto en España. Hay que recordar que en la gran mayoría de los casos, los clubes tanto del fútbol profesional como del baloncesto se rigen por este esquema y por esta estructura de clubes. No hay un solo propietario o no necesariamente hay una sociedad anónima, sino que son muy diversos y muy numerosos los agremiados, los afiliados a esos distintos clubes que realizan aportaciones de orden económico para sostener esa clase de iniciativas. Y ya hemos hablado y compartido con ustedes en muy diversas oportunidades las complicaciones y las vicisitudes
incluso muy recientes, de una organización y de un club como el Barcelona, que en su departamento de baloncesto tuvo que despedir a su técnico, tuvo que deshacerse de sus máximas figuras porque no estaba en condiciones de continuar solventando tan altos presupuestos. Bueno, ahora el Betis, que estaba en ese mismo esquema de contar con socios que realizaban aportaciones, ha roto ese esquema y esa estructura y le ha entregado en propiedad prácticamente del 100%, el 99.9, creo que el 1% se lo quedó mi productor, el ingeniero Alan y Ávila, le mandaron su certificado de acción allá hasta San Juan del Río, Querétaro. Bueno, el 99.9 del Betis del baloncesto es propiedad de Carlos Lasso. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. En el campamento de Cuapa se encuentran verdaderamente extasiados, pues su escuadra ha sumado 9 puntos en los 3 partidos más recientes de la campaña regular y con ello se han ubicado como líderes generales del torneo Apertura 2023. Apenas esta misma semana, en un cotejo pasado por agua, los pupilos del amazónico André Jardiné lograron una victoria muy holgada sobre el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Hierros realmente graves cometidos por la zaga y por el arquero hidalguense abrieron la ventana de oportunidad para los americanistas, que ni tardos ni perezosos capitalizaron todas las ocasiones obsequiadas. 4-0 ha sido el marcador definitivo a favor de la oncena del América, que de este modo se mantendrá como líder general de la temporada al menos una jornada más en la división de honor del fútbol mexicano. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues se va a reanudar la actividad de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, pero previo a todo ello era necesario platicar con algunos de los entrenadores que han trascendido en las temporadas recientes en la LNBP. Es el caso particular de Alan Scolón, el entrenador de los Halcones de Jalapa, que ustedes seguramente lo recordarán como una quinteta extraordinariamente dominante, una entidad federativa que llegó a contar con 4 equipos: Halcones de Jalapa, Halcones Rojos de Veracruz, Halcones de Orizaba y Halcones de Poza Rica. Claro, casi todos ellos sustentados en el presupuesto público, en el erario. Cuando cambia la administración, pues desaparecieron los 4 equipos. Primero regresaron hace apenas un par de campañas atrás los Halcones de Jalapa y más recientemente los Halcones Rojos de Veracruz, que por cierto se supone que son dirigidos, comandados, administrados por un viejo conocido de los fanáticos en Querétaro, Roberto Alvarado, para algunos aficionados en Querétaro de no muy gratos recuerdos, pero él está al frente ahora de los Halcones Rojos de Veracruz. Bueno, en el contexto de la celebración de la Copa Balúe allá en Chihuahua, platicamos con Alan Scolón, otro de los técnicos extranjeros que dirigen en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en este caso particular, a los Halcones de Jalapa. Esto fue lo que nos dijo. Es un juego bien duro. Hace apenas 2 semanas tuvimos una batalla campal en Jalapa, 2 juegos grandes, un equipo de mucho nombre, una buena rotación, bien entrenado por Iván y por su staff. Sabíamos que iba a ser un gran juego, así fue hasta lo último. Peleamos, pero crédito a mis jugadores que hasta lo último tuvimos la oportunidad y no nos quitamos. Dame tu opinión del formato de la Copa Balúe que viene a sustituir al Juego de Estrellas. Excelente, excelente, bien organizada. Es un reto, porque no es un juego de pretemporada, no es un juego de exhibición. Se juega por una copa. Obviamente, tenemos los 8 coaches, te voy a decir lo mismo. Siempre hay la preocupación, claro, de las lesiones. Pero nada, es una copa bien organizada, se jugó duro hoy, ayer se jugó muy bien, así que el mejor de los éxitos para todos los equipos que quedan. Tu balance de lo que ha sido Jalapa en la primera mitad del calendario. Bueno, contento, tenemos que ajustar unas cosas ahora en esta segunda parte. Estamos donde queremos estar, peleando esas primeras 4 posiciones. Ahora viene lo bueno, lo duro, mantenernos ahí, tratar de pelear y tratar de hacer todo lo posible por escalar.
Bueno, pues ahí está Alanz Colón, el entrenador de los Halcones de Jalapa, con una serie de conceptos muy elogiosos a propósito de los Libertadores de Querétaro y desde luego del incentivo que representó estar entre los 8 equipos que se ganaron su clasificación al torneo de Copa de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Bueno, para quienes estaban preocupados, porque ya nos llamó el güerejo Alejandro Olvera en plan celebratorio, ¿verdad? El seguidor más conspicuo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi productor ya no quiere ni poner el marcador, ¿verdad? El gráfico aquí para que todos nos enteremos. Los Pumas 4, el Querétaro 0. Pero dice Mauro Herc, y él cree que dice bien, que ha costado mucho trabajo sacar adelante a este equipo. Bueno, si sacarlo adelante representa ir a Ciudad Universitaria y ser goleado 4-0, bueno, pues entonces le asiste la razón a Mauro Herc. Y bueno, por la otra parte, también están jugando ya las dos quintetas. Libertadores de Querétaro recibe a Dorados de Chihuahua, ahora en la duela del Auditorio General José María Arteaga. Los pupilos de Iván Denis se están imponiendo 52-31. Se está jugando todavía en la primera mitad, segundo periodo. Así es que por lo pronto, de manera aparente, están transitando con relativa facilidad los Libertadores de Querétaro por encima de la escuadra de los Dorados de Chihuahua, que ya les decía yo, están estrenando entrenador y le están dando una bienvenida verdaderamente terrible, un bautizo verdaderamente tremendo para el nuevo entrenador de los Dorados de Chihuahua, que ya sabemos es una plaza que tiene una exigencia máxima. Cuando se habla de baloncesto, todo mundo piensa inmediatamente en Chihuahua, así es que los equipos de esa entidad federativa deben mantener siempre, por antonomasia, por definición, un altísimo estándar de desempeño. Así es que vamos a ver cómo termina este cotejo, pero si nos atenemos a los antecedentes más recientes, cualquier equipo serio que se precie, con esa diferencia en el marcador de poco más o menos 20 o más puntos, pues debería ya simple y sencillamente transitar el resto del tiempo reglamentario, cerrar el partido. Pero ya sabemos que este aspecto, y nos lo aceptó Iván Denis allá en Chihuahua, sigue siendo uno de los elementos de los que continúan adoleciendo los Libertadores de Querétaro por contar con una escuadra plagada de jóvenes y de jugadores que normalmente no se han desempeñado en la LNBP, sí han alineado, sí han participado en otras ligas, pero no necesariamente en la LNBP, la gran mayoría de ellos son debutantes. Así es que los Libertadores de Querétaro 52, los Dorados de Chihuahua 31, se juega todavía el segundo periodo de este partido en la duela del Auditorio Arteaga. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Después de expresar que el rostro representativo de los Lakers de Los Ángeles para esta campaña es nada más y nada menos que el de Anthony "El Cejas" Davis, el astro de la NBA, LeBron James, se ocupó de asuntos de orden personal. Entre estos, la decisión de cambiar de número en su camiseta oficial de la escuadra californiana, en donde ha optado por abandonar la casaca número 6, misma que había usado las temporadas más recientes. Como se sabe, LeBron James rindió de este modo homenaje a la trayectoria del legendario Bill Russell, quien recientemente falleció y cuyo número ya fue retirado de todas las alineaciones de la NBA. A propósito de todo ello, LeBron James utilizará de nueva cuenta el número 23, con el que debutó en la mejor liga de baloncesto del mundo y con la que consiguió su primer anillo de campeón. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Como todos ustedes saben, se juegan, se disputan algunos de los encuentros de la jornada 11ª del torneo Apertura en la División de Honor del Fútbol Mexicano, y algunas actualizaciones. Ya les platicamos de la goleada que tristemente está recibiendo el Querétaro. Hasta ahora, 4 para los Pumas, 0 para el Querétaro. Y Necaxa y Cruz Azul están empatados a un tanto. Lo que es llamativo es que ya saben ustedes que Ángel Sepúlveda, que alineaba hasta hace unas cuantas jornadas atrás con el Querétaro, fue transferido a Cruz Azul,
Previamente, Ángel Sepúlveda había conseguido el único tanto del partido entre Querétaro y Necaxa. Fue el gol del triunfo y que permitió que Mauro Jerk inmediatamente buscara a los reporteros y les dijera: ha costado mucho trabajo sacar adelante a este equipo. Yo no sé si ustedes quisieran consultar la tabla del porcentaje y si estar entre los peores de la tabla de cocientes es sacar adelante. Bueno, pues francamente ya no entiendo los significados de los términos ni de las palabras en español. Pero bueno, Ángel Sepúlveda debuta con Cruz Azul y hace el gol de los cementeros, de tal modo que eso va a ir al anecdotario. Un jugador que alinea con dos equipos distintos en un mismo torneo y que les hace gol al mismo antagonista, en este caso, los Rayos del Necaxa. Bueno, nosotros regresamos, por supuesto, con el tema del baloncesto. Abordamos también a Sergio Valdeolmillos, el entrenador de origen español, que ya lo saben ustedes, dirigió durante varias campañas a los Halcones de Jalapa, clasificó a la representación mexicana al Campeonato Mundial de Baloncesto Varonil que se disputó en el 2014 en España, y ahora pues es el timonel de los Astros de Jalisco. Platicamos con él allá en la capital chihuahuense. Esto fue lo que nos dijo el granadino Sergio Valdeolmillos. Sí, el campeonato hemos entrado frío, pero también es verdad que creo que Pantera ha hecho un buen planteamiento de partido, nos ha neutralizado, nos ha sorprendido. Veníamos de jugar contra ellos y nos fue mucho más fácil, ¿no? Yo creo que tienes en la mente del jugador, estaba esa situación. Pero bueno, hemos sabido ir poco a poco, con tranquilidad, ir leyendo el partido. Saber jugar todo ese tipo de situaciones. Ya están en la instancia semifinal, coach. Sí, bueno, pues a eso venimos, ¿no? A intentar llegar hasta el máximo que lo podamos, y si podemos llevarnos la copa, pues venimos con esa ambición y con esa máxima exigencia. No sé si lo conseguiremos o no, pero venimos con esa idea. ¿Vas a enfrentar a Libertadores? Sí, vamos a enfrentar a Libertadores, que no, bueno, ya no es ninguno fácil, ¿no? O sea que, pero para nosotros yo creo que lo vamos a jugar con gusto, porque es un equipo que todavía no nos hemos enfrentado, le tenemos bastante respeto, y yo creo que va a ser un partido que nos lo vamos a tomar también con mucha motivación y con mucha seriedad. Tú y Banderi se conocen muchísimo, coach. Sí, nos conocemos mucho, sí. Bueno, yo creo que eso no es lo importante, al final los que juegan son los jugadores, nosotros tenemos un relativo protagonismo y yo creo que ahora lo importante es que se disfrute el partido mañana, que yo creo que va a ser un buen partido. Bueno, pues ahí están las expresiones de un muy caballeroso, hay que decirlo, Sergio Valdeolmillos. Le localizamos en el hotel donde se hospedaban los Astros de Jalisco, siempre con una gran disposición para platicar con nosotros. Comentamos algunos temas allí, nos dijo: Ed, nos vemos en el gimnasio, y por supuesto que vamos a platicar de baloncesto y de lo que está ocurriendo en la Copa Balúe 2023, y ahí lo tienen ustedes, los testimonios de Sergio Valdeolmillos a propósito de esta circunstancia. Y bueno, dice: sí, yo e Iván Denis nos conocemos mucho, pero tenemos un relativo protagonismo, los que alinean son los jugadores. ¿Qué dijo, qué opinó, qué expresó de esa misma circunstancia Iván Denis, el entrenador en jefe de los Libertadores de Querétaro? Esto fue lo que nos dijo. Bueno, creo que hemos hecho un partido serio, bastante serio. Vamos subiendo el nivel, como dices tú, cada juego. Ante un gran equipo, para mí era el equipo más en forma de la liga, con un nivel de juego altísimo en ataque, y hoy dejarlo en 60 y 70 puntos, para mí dice mucho del trabajo que hemos hecho. Estoy muy contento con el equipo, y bueno, disfrutar de poder estar otro día más jugando la Copa y jugar la final, para nosotros es muy importante. ¿Era significativo el hecho de dejarlos en menos de 100 puntos para intentar la victoria, coach? Era muy importante bajarle la media de triple, lo hemos hecho y así hemos ganado. Creo que hemos ejecutado el game plan muy bien y por eso estamos en la final. Pudiste disponer de más hombres en la rotación y te dieron dividendos, casi todos los cambios te respondieron en la cancha. Sí, estoy muy contento con el equipo, todos aportaron, todos estuvieron enfocados y vinieron con mucha mentalidad al partido. ¿Pudiste descansar a Lee Fraser y a Holmes también bastantes minutos? Bueno, me hubiera gustado descansarlos un poco más, pero bueno, creo que ha estado Brander, ha estado muy bien, muy enfocado,
y para nosotros es un jugador súper importante. Se consigue un segundo objetivo, estar en la final. Estar, ser uno de los dos mejores del campeonato, para nosotros es un orgullo en nuestra primera Copa, sobre todo como estábamos llegando a la Copa, que llegamos entrando al final, como dicen en el fútbol, de penalti, ¿no? Creo que es importante el enfoque del equipo, hemos pasado malos momentos, yo creo que ahora estamos recuperando la alegría, que es muy importante para nosotros. Bien, ya viste a cualquiera de los dos que podría ser tu antagonista en la final, ¿quién te gusta para la final? Nada, las finales no se juegan, las finales se ganan, eso es lo que tenemos que hacer mañana, con la que sea. Bueno, pues ahí están las expresiones de Iván Dennis cuando se enfrentaron Astros de Jalisco y Libertadores de Querétaro, es decir, Sergio Valdeolmillos e Iván Dennis. Bueno, salió adelante Iván Dennis, el entrenador en jefe de los Libertadores de Querétaro. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. En el arranque de las series de postemporada de las ligas mayores del béisbol en los Estados Unidos, ya comenzaron a presentarse los primeros equipos eliminados en el llamado playoff. Para la novena de Tampa Bay, la expectativa era muy amplia, pues su anhelo era poder avanzar en las rondas eliminatorias de la postemporada de la Liga Americana. Lamentablemente para ellos, en los dos partidos de la fase de los llamados comodines, han sido superados en los dos cotejos de manera consecutiva por el equipo de los Rangers de Texas. 4-0 y 7-1 han sido las pizarras de estos partidos y con ello los tejanos avanzan a la ronda divisional donde enfrentarán a los Orioles de Baltimore. Estamos de regreso, estamos de vuelta amigos del Bla 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 Deportivo. Bueno, no eran demasiado los jugadores mexicanos que estaban alineando precisamente en la Copa Avalúe. No hay demasiados jugadores mexicanos en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, de tal forma que era obligado platicar con quienes en esta condición integraban los distintos equipos. Y es el caso particular de Raúl Olalde, al que nuestro productor, el ingeniero Alan y Ávila, invitó allá en la serie final de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México a narrar con nosotros hace una década atrás. Ahora ya como egresado del Campus Santa Fe del Tec de Monterrey y siendo originario de Chihuahua, pues alinea con la escuadra de Fuerza Regia de Monterrey. Platicamos, por supuesto, con Raúl Olalde, integrante del equipo que habría de acreditarse el trofeo de campeón del certamen de Copa, la Copa Avalúe 2023. Esto nos dijo Raúl Olalde. Pues bien complicado, como sabemos, un torneo de eliminación directa, entonces no hay mañana. Sabíamos que los partidos se tenían que encarar con la máxima concentración y competir pues a todos por igual. Gracias a Dios estamos en la final y pues seguimos adelante. Estás en una escuadra que está plagado de figuras y de jugadores con vasta experiencia. Compártenos un poco lo que ha sido convivir con todas estas figuras del baloncesto y cómo ha sido tu proceso de maduración. Sí, desde el año pasado que llego al equipo, siempre lo dije en entrevistas a amigos, a todos, pues para mí es un sueño estar compartiendo vestidor con Gabriel Girón, con Paul Stone, mis ídolos, creciendo, sí, estando en el básquetbol. Aprendiéndole sobre todo, ¿no? Compitiendo con los mejores y pues gracias a ellos me han elevado este nivel, gracias a los coaches, gracias a todo este proceso que he llevado, pues es una experiencia muy linda para mí y me ha dejado gratas experiencias. Muy bien, el partido contra Dorados parecía que transitaba con cierta relajación, tomaron una ventaja amplia, pero el aliento del público a los Dorados los metió otra vez al partido. Sí, Dorados siempre en su casa es muy complicado, sabíamos que no se iban a rendir, incluso nunca pudimos romper el juego como tal, íbamos 15 arriba, se ponían a 10, en fin, un partido duro, complicado de semifinal, pero al final lo pudimos sacar. Mañana por el trofeo Banco Libertadores, el equipo que les arrebató la condición de invicto allá en Monterrey. Sí, va a ser un partido lindo, ellos nos conocen, los conocemos, hay rivalidad, va a ser un gran partido de básquetbol. Muy bien, jugaste la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, pero nos queda la sensación, y de ello queríamos conversar contigo, Raúl, de que hay un trecho, hay un espacio entre terminar el baloncesto universitario e incorporarte a la LNBP. ¿Qué nos puedes comentar de ello? Sí, es un proceso complicado, los que damos el salto de universitario a profesional, llegamos un tanto, ¿cómo decirlo? Nos falta madurez, nos falta baloncesto, nos falta más roce. Nos falta mucho roce, tanto física como mentalmente. Por eso es muy complicado. Llegamos los primeros 2 años y no juegas, no tocas la cancha.
Entonces es un proceso muy complicado, pero una vez que saltas eso los dos primeros años, agarras más confianza, tienes más juego, ya es un poquito más fácil, pero sí, ese salto es complicado, como te digo. Muy bien, el día de mañana, ¿cómo esperan el partido ante Libertadores de Querétaro? Bueno, esperamos un partido muy difícil, muy duro, muy físico sobre todo, ellos juegan muy duro, nosotros también en defensa. Creo que tenemos que aplicarnos ahí en la defensiva. Si bien, como dices, nos quitaron el invicto en casa, el primer partido los dejamos en menos de 80 puntos. Uh-huh. Que ellos promedian. Entonces creo que va a ser un partido muy lindo. Muy bien. Raúl, mándale un saludo a todos los estudiantes universitarios, todos los que juegan ahora, como tú lo hiciste, en la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, que están muy pendientes de tus actuaciones. Uh-huh. Y de la LNBP. Sí, claro, les mando un saludo. Sigan echándole muchas ganas, que si yo puedo y nosotros los que estamos acá jugando AVE, ustedes también. Entonces nunca dejen de luchar. Bueno, pues ahí está Raúl Olalde, integrante de Fuerza Regia de Monterrey. En la misma tesitura, egresado también de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, solo con el que con el TEC de Monterrey Campus Toluca, abordamos a Jonathan Machado, integrante ya de la Selección Nacional y que alinea en esta campaña con los Astros de Jalisco. Esto fue lo que nos dijo. No, fue un partido pues muy complicado, sabíamos que Panteras viene jugando bien. Ya habíamos jugado con ellos en la temporada regular y ahorita en la Copa pues sabíamos que era ganar o morir. Creo que hicimos bien las cosas, trabajamos un poquito errados en la primera mitad y el tercer y cuarto cuarto supimos concretar. Bien, Jonathan, eres de los distinguidos egresados de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México que están intentando consolidarse en la LNBP. Sin embargo, da la sensación de que hay un trecho todavía muy largo entre terminar el baloncesto estudiantil y llegar a la LNBP. Platícanos de ello. Bueno, a mí me tocó estar desde, como dices, de la asociación. Y sí, como comentas, sí hay un poco de diferencia, pero yo creo que hay oportunidad para los que vienen egresados del universitario, nada más que tienen que creérsela una de esas y que tienen que trabajar, porque yo creo que dan el siguiente paso y creen que va a ser lo mismo que el universitario y no es así. Entonces, tienen que trabajar y eso es lo que, pues bueno, yo vengo haciendo desde hace tiempo. Bien, Jonathan, la selección nacional, se culminó la participación en el campeonato mundial. Compártenos algo de lo que te haya quedado de opinión a propósito de la participación mundialista de México. Yo creo que se está haciendo un proceso, yo creo que a lo mejor no fueron los resultados esperados, pero bueno, yo creo que cerraron de buena manera. Ahorita ya se vienen otras competencias, se acerca Panamericanos en creo que menos de un mes. Sí. Entonces, pues bueno, ahí tenemos una buena oportunidad y el grupo que se está armando para ir a competir allá, yo creo que va a ser bueno. Las posibilidades en el repechaje preolímpico. Es complicado, pero yo creo que hay que hacer un buen proceso, una buena concentración y bueno, que todos estemos comprometidos para aportar la competencia. Bien, volviendo a lo de la Copa Avalúe, Jonathan, parece ser que hay un consenso muy amplio de que es mejor esta iniciativa, esta alternativa, que el Juego de Estrellas. Particularmente, ¿qué piensas de esto? Bueno, yo creo que es algo nuevo para todos, pero a mí en lo particular me gusta. Es una competencia que te da un poquito de sabor de lo que se va a ver en playoffs y pues bueno, es una eliminación directa. Yo creo que sales a jugar a todo lo que da, porque si no juegas bien hoy, mañana te puedes ir a tu casa. Entonces yo creo que es una buena competencia, yo creo que el Juego de Estrellas también era bueno, pero yo creo que esto deja con mejor sabor de boca a la gente y aquí en Chihuahua pues están disfrutando de ahorita los mejores 8 equipos de la liga, ¿no? En la semifinal van a enfrentar a Libertadores, no han antagonizado con ellos todavía en temporada regular. No nos ha tocado jugar contra ellos, ahorita pues bueno, toca descansar y yo creo que ya mañana desde la mañanita empezar a ver scout, ver videos y prepararnos para el juego a las 6 de la tarde. Bueno, pues de ahí tienen ustedes las expresiones del seleccionado nacional Jonathan Machado, integrante también de los Astros de Jalisco, la escuadra que se enfrentaría en la etapa semifinal a Libertadores de Querétaro. Los Libertadores sacarían la victoria. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Restando solamente unas cuantas semanas para el comienzo de las actividades de la temporada regular de la NBA, los intercambios y transferencias de jugadores continúan llamando poderosamente la atención. Nadie ignora que la operación de traspaso de Damian Lillard ha sido una de las más llamativas y desde luego también de las más difíciles de explicar a los fanáticos. Por ello, algunos aficionados han optado por ocuparse de temas más comprensibles de manera sencilla, tales como quién es el máximo anotador de un solo partido de la NBA en los tiempos recientes. Allí se destaca Donovan Mitchell, quien defendiendo la camiseta de los Caballeros de Cleveland sumó un total de 71 puntos personales en un solo cotejo de la mejor liga de baloncesto del orbe.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues ya tuvimos el testimonio de varios de los jugadores jóvenes. Jonathan Machado con los Astros de Jalisco, Raúl Olalde con Fuerza Regia de Monterrey, de los escasos jugadores mexicanos que continúan alineando en la LNVP. Era obligado platicar con el jovencito sonorense Sebastián Reynoso. Le abordamos allá en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Esto fue lo que nos comentó. Sí, primero, muchas gracias. Estamos muy felices, todo el equipo, el staff, el entrenador. Creo que hicimos muy buen papel ahora en el juego contra Astros. Astros también jugó bien. Nosotros llevamos todo el plan que teníamos para el partido. Estamos muy contentos, muy felices. Ahora pues toca descansar y estar listos para mañana, pero muy, muy, muy felices. Claro, no han sido partidos sencillos, han tenido que trabajarlos, pero hoy nos dio la sensación que contra Astros la planeación del partido fue muy, muy detallada y eso les permitió incluso tener un cierre relativamente relajado del encuentro. Sí, claramente sabemos que Astros es un muy buen equipo, tienen muchos años jugando juntos, varios jugadores que están dentro del equipo, así que sabíamos que iba a ser una batalla, una guerra. Pues fue semifinal, como te digo, estamos muy felices de haber salido con la victoria y a seguirnos preparando para mañana y lo que sigue la temporada en la liga. ¿Quién les gusta para la final? ¿Dorados o Fuerza Regia? Que sea. Oye, te preferiría seguramente a Fuerza Regia porque a Dorados lo reciben allá el miércoles y jueves en el Arteaga, sí, Sebastián. Es la próxima serie que nos toca el equipo de Dorados y pues... sería buena oportunidad jugar contra ellos, pero el que sea va a ser un muy buen juego, así que estoy emocionado a ver contra quién nos enfrentamos mañana. Bueno, pues allí está Sebastián Reynoso hablando precisamente de lo que se avecinaba y que ahora mismo se está desarrollando en la duela del Auditorio Arteaga. Continúan adelante en el marcador los Libertadores de Querétaro sobre los Dorados de Chihuahua, que como les he comentado, bueno, pues está estrenando director técnico el conjunto chihuahuense. Bueno, pues dicho esto, vamos a lo que corresponde al reporte estadístico de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, cómo marcha hasta ahora y lo que se avecina en los partidos ya reiniciando el calendario regular de la LNVP. Bueno, pues aquí tenemos la campaña 2023, las posiciones, la tabla general, Fuerza Regia de Monterrey, 12 ganados, 2 perdidos. Uno de estos tropiezos se lo colocó precisamente Libertadores de Querétaro y le despojó de la condición de invicto allá en el gimnasio Nuevo León Unido. Astros de Jalisco, 11 ganados, 3 perdidos. La escuadra que dirige Sergio Valdeolmillos, también a ese conjunto Libertadores de Querétaro le superó allá en la Copa Avalúe en Chihuahua. Abejas de Guanajuato, 10 ganados, 4 perdidos. Halcones de Jalapa, 9 triunfos, 5 derrotas. Otro equipo que también fue superado por los Libertadores de Querétaro. Así es que ver ustedes los equipos que le anteceden a casi todos, Libertadores de Querétaro ha conseguido superarles. Libertadores marcha con 8 ganados, 6 perdidos. Dorados de Chihuahua con el mismo registro, 8-6. Panteras de Aguascalientes también tiene la misma marca. Santos del Potosí, 8 ganados, 6 perdidos. Y con marca negativa, Mineros de Zacatecas, 6 triunfos, 8 reveses. Halcones Rojos de Veracruz, la misma marca negativa, al igual que Plateros de Fresnillo. Y luego Soles de Mexicali, que está enfrentando una campaña muy complicada para ellos. 4 ganados, 10 perdidos. Fereceros de Irapuato, una sola victoria, 13 derrotas. Y en el sótano de la tabla, los Correcaminos de Ciudad Victoria, un triunfo y 13 reveses. ¿Y cómo se presentan las series que se avecinan? Ya les hemos comentado, en la capital queretana, los Libertadores están recibiendo a los Dorados de Chihuahua. En Ciudad Victoria, Correcaminos va a recibir a Freseros de Irapuato. Libertadores, como les hemos comentado, ya está enfrentando a Dorados de Chihuahua. Abejas de Guanajuato, allá en el Domo de la Feria, en las calles de López Mateos, en la industriosa ciudad de León, Guanajuato, le hace los honores al líder general del torneo, Fuerza Regia de Monterrey, comandado por Pablo García, que la temporada anterior, el entrenador de origen español, era el técnico de las Abejas de Guanajuato, que son los monarcas reinantes. Halcones de Jalapa enfrenta a Mineros de Zacatecas, Plateros de Fresnillo ante Panteras de Aguascalientes, la escuadra dirigida por Pepo Martínez.
Santos del Potosí ante Halcones Rojos de Veracruz y Soles de Mexicali recibe a la escuadra de Sergio Valdeolmillos, Astros de Jalisco. Estas son las series que comenzarán a disputarse en estos días recientes. Ojalá que Libertadores de Querétaro recupere el paso vencedor que había mostrado en la primera parte de la campaña regular. Después tuvieron allí algunos altibajos, alcanzaron a clasificar al torneo de Copa y por fortuna allí demostraron que están en proceso de recuperación. Y si nos guiamos por lo que está sucediendo ahora mismo en el Arteaga, todo apunta a que están transitando a su noveno triunfo de la temporada regular la escuadra comandada por el español Iván Dennis. Con esta noticia que reiteramos simplemente a manera de cierre del programa, Carlos Lasso, el propietario de Libertadores de Querétaro, se ha convertido, reportan desde Sevilla, en el nuevo dueño del Betis del baloncesto de paga en España, y esta es una noticia que desde luego llama poderosamente la atención a todo el mundillo del básquetbol en México y también, por supuesto, allá en territorio ibérico. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera en la próxima del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.